Mis curiosos, acabamos de llegar a la convención de anime ya a finales de año. Estoy muy emocionado, no sé qué es lo que nos vamos a encontrar. Ya saben ustedes que una convención es sin duda un lugar de muchísimas sorpresas. ¿Qué cosplay van a ver? ¿Qué representaciones van a ver? Y pues ustedes ya saben que también es un lugar donde puedes degustar, donde puedes comer diferentes alimentos. Igual pues venden mochilas, figuras, cartas, en fin, un sinfín de cosas que podemos encontrar acá en la convención de anime. Pues ya saben, mis curiosos, acompáñame a este nuevo video. Porque me llamó la atención ya que me gusta mucho el programa de Jóvenes Titanes y pues Robin es uno de mis personajes favoritos. ¡Excelente! ¿Es primera vez que vienes a la convención? No, es mi segunda vez. ¿Y qué tal? Pues muy bien, me agradó. Desde la primera vez que vine me agradó muchísimo y por eso decidí venir otra vez. Este cosplay, esta representación, brother, porque aparte que me gustó mucho el personaje, es tendencia ahorita mismo y pues tenemos un poco de parecido al actor que interpreta Namor. Excelente. Que, ¿primera convención o...? No, siempre he vivido convenciones del Camelot. De cosplay he venido como 3 veces, pero al que más le he puesto empeño es ahora, en este Camelot. ¿Por qué decidiste representar este cosplay? Porque me encanta Daredevil y pues como es un personaje muy de moda y que acaba de entrar al MCU con She-Hulk, pues decidí utilizar su traje más clásico, más casero. Excelente. ¿Qué es? ¿Primera vez convención o cuántas veces? Primera vez haciendo cosplay, sí, pero siempre vengo. ¿Y lo recomendarías? Absolutamente, es una gran experiencia, de verdad. ¿Por qué decidiste hacer este cosplay, brother? Porque me gusta mucho el anime y además pues porque estaba bien papazote en Saitama. Excelente, ¿es primera vez que vienes a la combe o cuántas veces? Vez. ¿Y qué tal? Pues no, muy bien. ¿Recomendarías la experiencia? Sí, literal. Está reciclado, ya lo había hecho antes. Pues me gusta hacer así varios cosplay que no cualquiera se atrevería a hacer o no cualquiera se imagina hacerlo. Ok, ¿recomendarías la experiencia de venir a una convención?
sí, es algo muy interesante, muy bueno, muy sano, entretenido. Todo mundo, todo tipo de gente es bienvenida.
pues hemos llegado al final de la convención 2022, ya en el mes de diciembre. Pues definitivamente vimos de todo, vimos el concurso de K-pop, los cosplay. Ahora sí que hay una gran infinidad de cosas: muñecos, peluches, mochilas, golosinas, la sala de videojuegos, la sala de entretenimiento, de talleres. Definitivamente cada año se va transformando toda esta convención de anime, y también nos estamos dando cuenta que cada vez más y más personas vienen. Hay muchísimo apoyo de la gente chiapaneca y también de sus alrededores. Eso, mis curiosos, está muy chido. Ya saben, yo soy el químico Ivanovich y sígueme por mis redes sociales. Nos vemos.